Thank you.
Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, gracias a Dios por este honor que nos da de poder estar aquí reunidos para rendirle este culto, esta reunión, exclusivamente al Señor. Bueno, dar gracias a los pastores, juntamente con sus iglesias, que estéis aquí para poder celebrar esta reunión. Quiero deciros que esto se ha celebrado con toda educación, con todo el orden, desde que estaba nuestro hermano Fernando al frente de la obra, como responsable. Esto ya se convirtió y él dio paso a hacer esta reunión, porque yo hace poco que he venido a Castellón, yo ni soy coordinador, soy simplemente un obrero, y esto ha surgido porque Dios ha querido que surgiera, y esto estaba en las manos del responsable Fernando, y ahora que no está nuestro hermano responsable Fernando, pues está nuestro hermano Ramón Ceballos, yo se le comunicaba a él, justamente con los pastores, y esto se ha podido celebrar para la gloria y honra de nuestro Dios. Yo sé que ha pasado algo por ahí, por Castellón, porque cuando va a haber gloria y bendición, los demonios se oponen. Pero ¿sabes qué? El Señor siempre sale ganando. Porque no hay enemigo, no hay demonio, no hay que se levante en contra de nuestro Dios y que Dios salga perdiendo. Dios siempre sale ganando. Y los que son de Dios ganan. ¿Cuántos son de Dios? ¿Quieres decir un poderoso aleluya? Pero creo, hermanos, que nos espera una tarde de bendición, una tarde de gloria. ¿Saben por qué? Porque hemos decidido en nuestro corazón agradar a Dios en esta tarde. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Levanten su mano. Y al juez de todos los demonios del templo de Castellón diciendo un poderoso aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bueno, están nuestros hermanos pastores aquí con nosotros. Y yo quisiera, por favor, que se pusieran de pie ellos. De las iglesias, nuestro hermano José, que está en Abacosó, nuestro hermano Tibi en San Lorenzo, nuestro hermano Emilio en la Iglesia Grande, el hermano William en el Grado, nuestro hermano Pepe, que está en la Pequeña. Pónganse de pie, por favor, algún pastor más. Falta el hermano Josué, que siempre me llega tarde, que no ha venido todavía. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Voy a pedir a los pastores que levanten sus manos y proclame bendición en esta tarde sobre la iglesia, sobre todos nosotros. Que sea el Santo Espíritu del Señor que tome gobierno, que dirija todas las cosas. Aleluya. Aclama a Dios, aclama a Dios, aclama a Dios. Proclama a Dios. Dios ponga bendición esta tarde. Para que todo lo que acontezca sea conforme a la voluntad del Señor. Sobre nuestro corazón y que nuestro espíritu sea libre para alabar a Dios en esta tarde. Porque Él es Dios y se lo merece. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios para siempre. La gloria es para ti, la gloria es para ti, la gloria es para ti, Señor. Recibe toda la oración, toda la alabanza. Toma el control por completo de esta reunión, Señor.
Es una bendición tenerlo entre nosotros. Y es un placer poderlo tener estos dos días que lo llevamos aquí con nosotros. Mañana, domingo, Dios mediante estará en Villarreal disfrutando de este ministerio. Un hermano, pues, yo le conozco bastante. Ha sido mi responsable por 3 años en la Flora Nuestra, Castilla y León. Y hace un mes apenas ha dejado la zona de Madrid, que ha estado allí también durante un año de responsable. Un ministerio que desde que ha empezado y todavía no ha parado. Se levantó con 14 años y hoy tiene 52 y aún no ha parado. Un ministerio usado, reconocido, de mucha bendición en medio de nuestra obra. Y en esta tarde, hermanos, tenemos el placer de tenerlo entre nosotros y poder disfrutar de este ministerio tan glorioso que Dios lo usa en la palabra para beneficio de nosotros en esta tarde. Así que yo levanto mi mano derecha, ya que esté de acuerdo también que la levante, por favor, y digan todos conmigo, bienvenidos en el nombre de Jesús. Que sea bienvenido entre nosotros, le vamos a dejar tiempo suficiente, ya que no hay mucha alabanza. Vamos a dejar el tiempo suficiente porque eres extenso en la palabra. Yo quisiera que aplicaras tu oído en esta tarde porque lo que se va a ministrar en la palabra es de suma importancia para nosotros. Y si pierdes el hilo, posiblemente te pierdas la bendición de la palabra. Porque mire, cada culto, cada reunión puede haber mucha alabanza que nos sirve de bendición. Y es como ese ascensor de alabanza que nos transporta a la presencia de Dios. Pero toda reunión, todo culto, toda convención, no puede faltar la palabra, no puede faltar el poder de la exposición de la palabra, porque la palabra es la que alimenta, la palabra es la que nos hace crecer, la palabra es la que nos encamina y la palabra es la que nos va a introducir en el reino eterno de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Así que en esta tarde aplica tu oído a la palabra de Dios y te llevarás tu parte para tu casa. Gloria al Señor. Me hubiese gustado que estara lleno esto, pero mira, si no se hubiera celebrado esta reunión, seguro que no hubierais estado aquí ninguno hoy. Doy gracias a Dios por cada uno de los que estéis aquí en esta tarde. Y todos los que estéis aquí vais a ser bendecidos de parte del Señor. Una alabanza al Señor, aleluya. Esa alabanza que tenéis preparada, buena, no sé para él, pero bueno, esa buena. Gloria a Dios. Nos inclinamos delante del Señor, buscamos un poquito la adoración. Vamos a crear este ambiente de adoración, hermanos, para que cuando venga la palabra, pues la tierra esté fértil, dispuesta a recibir la semilla. Gloria al Señor. Thank you.
cuides para siempre, eternamente. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro protector. Aleluya. A ti te rendimos este culto porque tú lo mereces. Y nos despojamos de todo cuanto nos asedie. Y nos rendimos ante tus pies en esta tarde. Y el corazón de tu pueblo se inclina para ti hoy. Y te rinde honor y homenaje y pleitesía. Porque tú eres el Dios que lo mereces. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bendito eres, Señor. Aleluya. Thank you.
las iglesias que tienen que dar esos pastores, el hermano Angelón es el que tiene la lista, los encargados. Aleluya. He mandado al hermano Pepito que coja un recipiente. No sé si se habrá ido ahora a la iglesia. Está por ello. Está aquí la presencia del Señor. ¿Sientes a Dios? Enrique, ¿sientes a Dios? ¿Puedes levantar tu mano conmigo? ¿Puedes decir un poderoso aleluya? Que Dios te bendiga. Qué buena talla tienes. Le llamo Enrique el Grande. Mide casi 2 metros. Gloria al Señor. Tenéis buena sombra esta tarde. Se refleja en vuestro rostro la presencia del Señor. Necesitamos estar juntos y en buena armonía, dando lugar al Espíritu Santo que se mueva en medio de nosotros y que empiece a sacar todo aquello que no agrada a Dios, todos aquellos malos ratos, todos aquellos malos momentos, y llenarnos de los momentos gloriosos del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a permitir que las hermanas canten otra alabanza, la que queráis. Gloria a Dios. El hermano Pepito ha logrado ahí 2 cajas o 3, ayudarles y pasar la ofrenda. Esto no me gusta porque no es honroso. No es honroso en una reunión, pero es obligado. Como es obligado, lo hacemos con mil amores y con cariño porque es necesario. ¿De acuerdo? Dejamos a las hermanas esta alabanza y damos lugar a la preeminencia de la palabra en boca de nuestro hermano Luis. Por favor, escucha el mensaje hoy, que el mensaje es directamente para ti. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. Las hermanas cogen esta alabanza y el siervo con nosotros.